Perota Chingó es una banda que comienza hace 8 años a partir de un viaje que hicimos con Juli por Uruguay, como dos amigas viajeras, donde fuimos filmadas en un atardecer, en un momento así como muy especial, fuimos filmadas cantando una canción y esa canción la subieron a YouTube. Eso se viraliza y a partir de eso empezamos a viajar por los lugares y a través de las plataformas de internet, comunicándonos directamente con la gente, armando giras, y es hasta el día de hoy que bueno, que eso se fue desarrollando. Hoy es un proyecto mucho más complejo, con un montón de personas implicadas. Y en la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Lo nuestro fue súper espontáneo, la verdad que no fue algo, eso, no fue como algo en partir que nosotros íbamos atrás de eso, sino que fue algo que realmente nos sucedió. Entonces, ahora cuando nos preguntan cuál es la fórmula o cómo se haría, es como difícil de explicar, porque en nosotras fue realmente algo que fue de verdad, ¿no? Y fuimos como una de las primeras en ese sentido, o sea, de las primeras youtubers o de las primeras que se compartían en Facebook. Ahora ya hay tanta cantidad que no sé si hay una fórmula que funcione más que otra, sino más bien algo que llama más la atención que otras cosas. Es muy sincrónico porque nosotras ya éramos dos personas como con mucho anhelo de viajar y es un proyecto que, al ser viralizado por la internet, es como que no tiene frontera, no es que se viraliza en un lugar, sino que es algo que como que se empieza a esparcir por el mundo, y esa es un poco la razón por la que viajamos, porque es como que empezó a escucharse en distintos lugares. Y ves pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Nos resulta muy inspirador venir acá. Cada vez que venimos siempre nos trae una energía nueva, una energía, no sé, diferente. También nosotros venimos de aquí, ¿no? Argentina somos muy descendientes también de estos lares, entonces para nosotros es, no sé, ayer tocamos en Bilbao, el País Vasco, no sé, para nosotros es algo muy fuerte, pero se siente como una química con esa tierra, con esas personas que nos entendemos bien, entonces, no sé, nos gusta venir porque realmente se siente una vibra muy, muy linda. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire para atravesar tormenta cuando el trabajo se hace. Y la primera vez llegó por motus propio, ¿no? Por esas ganas de venir también a traer nuestra música hasta aquí. En base a eso organizamos una gira que duró 3 meses con una autocaravana, como así como una familia viajera. Y a partir de ahí, bueno, se fue desarrollando cada vez más las producciones, las giras, los conciertos. Y bueno, esta es ya la cuarta vez que estamos aquí y con cada vez con conciertos un poquito más importantes e interesantes. La tierra latinoamericana, que es como, es un sabor, es una cadencia, es un gusto, es un olor, es algo que aquí llama la atención, como nosotros allá también nos llaman la atención aromas y sonidos de este lado. Siento que es un poco la diferencia lo que llama la atención.